Yo soy Musa. Y mis padres se llaman Hama y Binda. Somos de la etnia Songhai, que en otros tiempos creó un gran imperio a lo largo del río Níger y del desierto. Mi padre es agricultor. Cultiva el mijo, cacahuetes y judías, que es lo que solemos comer a diario. Mi madre le ayuda en el campo, pero la mayor parte del tiempo lo pasa en la cocina, buscando agua y leña para la casa. En sus ratos libres teje unas telas muy bonitas. Yo voy a la escuela todos los días. Estudio, pero no lo suficiente, me dice el maestro. También me dice que tengo mucha suerte por ir a la escuela y aprender, porque muchos de mis amigos pasan el día sin hacer nada. Esto no me convence del todo, porque mientras yo estoy en la escuela, ellos se van al campo con sus ovejas y vacas y allí pasan el tiempo cazando grillos y cogiendo nidos. Muchas veces me dan envidia. Pero es verdad que he aprendido a leer y a escribir. También he aprendido muchos cantos, juegos y muchas más cosas. Cuando salgo de casa llevo a pastar un pequeño rebañito de ovejas que me ha confiado mi padre y que todos los días me esperan impacientes. Ah, debo deciros que mis padres son cristianos. Toda mi familia lo es. Tíos, abuelos, primos, desde que mi bisabuelo se empeñó en seguir el camino de Jesús. Me han dicho que tuvo muchas dificultades, pero se mantuvo firme y hasta logró que una buena parte de la familia y varios de sus amigos se convirtiesen con él. Con el tiempo llegó a formar una comunidad cristiana en el pueblo, que se reunía todas las tardes y de una manera especial los domingos. Después de la oración hablaban de sus cosas, los problemas que encontraban, enfermedades, falta de agua, y me llamaba la atención la preocupación que tenían por los enfermos y por los que lo pasaban mal. A los niños nos contaban historias de Jesús, cómo curaba a los enfermos, atendía a los pobres y cómo se pasó la vida haciendo el bien. Nos enseñaban y animaban a hacer como Jesús y a rezar a Dios, que es nuestro Padre. También nos dijeron que todos éramos hermanos, aunque fuésemos de tribus diferentes. Tenía dos familias, la de mis padres y esta otra con la que me encontraba con frecuencia. Lo cierto es que en esta nueva familia conocí a otros amigos cuyos padres me recibían como si fuera de casa. A mis amigos de siempre les digo que Dios es nuestro Padre. Unos son musulmanes, otros siguen la tradición, pero no me creen. Dicen que eso es imposible. Un día llegaron unos misioneros que se quedaron a vivir con nosotros. Aquello fue todo un acontecimiento que celebramos con una fiesta. Hubo un gran banquete, discursos y danzas. Fue estupendo. En poco tiempo, nuestro pueblo cambió una barbaridad. Se construyó una iglesia, una escuela y vino una enfermera. La gente parecía muy contenta y nuestra comunidad cristiana se desarrolló mucho. Varios de mis compañeros vienen a la escuela conmigo, aunque siguen siendo musulmanes.
Yo no les digo nada, pero me he dado cuenta de que ya no se meten conmigo porque sea cristiano. Me tratan con más respeto. Sobre todo desde que Noru, un niño tuareg, se ha quedado en nuestra casa con sus padres que huían de la guerra de Mali y se ha convertido en mi hermano pequeño. Eso es lo que he aprendido de mis padres y de los misioneros que están en el pueblo, que delante de Dios, todos somos hermanos.